Una gran condición física a veces, un peso excelente no te asegura nada, ¿no? No. Si a eso no se le agrega determinación, no se le agrega un planteo de pelea inteligente. Empieza a moverse Balbi para uno y otro costado para tratar de desconcentrar un boxeador frontal, lineal, como es Dorin, pero muy potente. Por fin Balbi llega con derecha. Tardó, pero llegó. Qué ganas tengo forcejeos, Dorin. Ya se lució mal. Pero de todas maneras, este séptimo asalto trajo a un Balbi más activo. Responde Balbi por adentro, con derecho y con izquierda. Eso parece que lo motiva más a Dorin, cada vez que se va Balbi. Se alimenta a golpes este sí. Hay atisbos de la pelea de San Antonio aquí. Falta más firmeza, más convicción boxística en Pepe Balbi. Otro anticipo de Dorin con la derecha. Se lo lleva, lo da vuelta ahora Dorin, forcejean. Este desgasta un poco a Balbi. Llamado la atención de John Cole para que no le tome el brazo a Dorin. Vamos a ingresar los últimos 20 segundos del séptimo round. Hay clara ventaja para el campeón del mundo. A Dorin le piden in and out, que entre y que salga. Sí, primero la bolilla, él va y va. No sabe hacer otra cosa. Hay que aguantar. Ahora es Balbi con izquierda y con derecha. Cuando hacía movimiento de cintura Dorin, la campana lo sorprendió a los chinos. Su actitud como campeón del mundo están desbordando por la mente esa desafío. Octavo round. El micrófono de ambiente está en la esquina de Dorin, se escucha todo lo que dicen. Segundos del campeón. Hay un cambio radical en la actitud de Balbi de San Antonio a Bucarest. En esa situación, en el cuerpo a cuerpo, Balbi forcejeaba y pegaba, salía pegando y dominaba a Dorin con los ascendentes y hasta en el duelo de Jack. Ahora vemos un Balbi timorato dejando hacer al campeón. Haciendo la maraña cuando están en el cuerpo a cuerpo. Buen trabajo de Balbi ahora, perforando la guardia de Dorin, que me da la impresión que está sintiendo el trámite de la pelea. Lo ha hecho hasta acá, un ritmo infernal, castiga con izquierda de cualquier manera ahora, moviéndolo a Balbi. En el amarre allí es mucho más pícaro, más pillo el rumano. Nunca deja de pegar. Le piden dos, combinación a Dorin. Veremos si hace caso. Primero con la izquierda ya, llegando sobre la cara de Balbi, que quiere responder de la misma manera. La derecha cruz de Balbi. Se amarra a Dorin. Ha tenido un trámite intensísimo la pelea hasta acá. No decayó en ningún momento, resbaló. De esta manera no se parece ni por asomo a la pelea de San Antonio. Hay mucha diferencia acá para Dorin, la otra fue mucho más pareja y con ventaja para Balbi posteriormente. Fíjate Balbi y la boca de Balbi justamente abierta en reclamo de oxígeno. Pero me extraña esto, no tendrá mucho que ver los 60-800, ¿habrá ido debajo del peso? ¿Le habrá perjudicado eso, no sé? Lo que se llama sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento, ¡epa! Izquierda de Balbi, otra derecha de Balbi y no está bien Dorin. Da la impresión que sintió la derecha Leonard Dorin. Vamos, que faltan 30. Vamos, Pepe, que faltan 30. Ahí hay que pegar, aunque sea en el cuerpo a cuerpo, cuando están amarrados. Trámite favorable para Balbi. Esa derecha. Está cortado en el ojo izquierdo, me parece, Dorin. Lo vamos a ver ahora al término de la vuelta. Últimos 15 segundos. Llega Balbi con izquierda, llega Dorin también con la derecha. Más sólida fue la de Dorin, que lo da vuelta ahora.
sentido ahora. Sí, sí, recibió a la derecha. Está sentido Balbi. Tira toda su artillería Dorín. Está terminando la vuelta. Lo mejor que le puede pasar a Balbi. Impresionante este muchacho Dorín. Otra izquierda y otra derecha de Dorín. Guapeando el Pepe. ¿De dónde saca? Ah, ¿de final del octavo round? Partamos nunca. Pepe Balbi tiene 33 knockouts en 48 victorias. Noveno round de la pelea. ¿Sabes que no veo bien las piernas de Balbi? El andar, el caminar de Pepe Balbi. No es no firme. No, está agrandadísimo nomás. Está agrandando claramente la pelea de punta a punta. Así, de punta a punta. Nada que ver con la pelea de Estados Unidos, la de San Antonio. Pareja, equilibrada, emotiva, cambiante. Está como un solo dominador desde el arranque nomás. Uno suponía, imaginaba alguna reacción en Balbi. En algún momento la reacción de Balbi. Allá por el cuarto round. Parecía que podía dar vuelta la historia a Balbi. Fue apenas un espejismo. El auténtico dominador, absoluto dominador de la pelea, ha sido Dorín hasta acá. Aunque Balbi recién, al término del octavo, mejor dicho, promediando el octavo, había sorprendido a Dorín. Noveno round, izquierda de Balbi para frenar a este tanque. Dorín que va permanentemente con izquierda y con derecha y haciendo cintura para meterse adentro. Acepta Balbi el cambio de golpes. Encontró solución para la derecha, Balbi. No, la derecha de Dorín ha marcado diferencias notables en el trámite de la pelea. Y otra vez. Aunque Balbi ahora lo castiga con la izquierda por dos veces. Y con la derecha. Hay sangre, sí. Pero han manejado bien de enero hasta acá el trámite de los cortes, ¿no? Sí. Se ha tenido muy cortado Dorín en la pelea anterior. El rostro tuvo impacto. Sí, pero no hay cortes, fíjate. Pronunciados, cortes profundos como en la pelea anterior. One minute. Este muchacho no debe tener huesos, debe tener fierro, hierro se va. Le hizo saludar Dorín con esa izquierda. Balbi que lo estaba esperando. Cuando yo creía que la pelea anterior la había sufrido mucho Dorín, de acuerdo a lo que estamos viendo, parece que fue al revés. Claro, la sufrió Balbi, porque el cierre de Dorín fue espectacular y Balbi terminó muy comprometido. ¡Epa! Se quedó entre las cuerdas, sí. Había un golpe de Balbi que se quedó entre las cuerdas. Sí, vamos a dar un golpe. Quizá ahí en un pezón, la pelea continúa, no hubo cuenta, por supuesto. Metió a la derecha por adentro Dorín, quería castigar con la izquierda abierta a Balbi. Otra vez amarrados. Quizá empieza a aparecer el cansancio, de acuerdo a la intensa pelea que están protagonizando. Durísima, con mucha más ventaja para Dorín en este caso que el anterior. Le queda poco al noveno. Maneja los tiempos, maneja la pelea Dorín. No le encuentro la vuelta a Balbi. Otra derecha más de Dorín. Otra derecha más. ¿Cuántas derechas de Dorín sobre la cara de Balbi? ¿Cómo se le pudo dar solución? Bien, décimo round. La pelea es a 12, porque es por campeonato mundial. Hay muchos ejemplos, ¿no? De peleas de un boxeador que ha dominado durante todo el transcurso y un solo golpe del rival estaba perdiendo abrumadoramente, define todo. Yo recuerdo la de Hugo Luro con Bracamonte de la Federación. Gancho a la zona hepática y de, se... De luego, ¡epa! Castro Jackson, Monterrey, por ejemplo. Mike Weaver con John Date, recordaréis en la casa de 15 asaltos por el campeonato pesado. Hay tantas, tantas. Ojalá que sea el caso de Balbi, ¿por qué no? Décimo round de la pelea. Te digo que por el momento la pelea fue monocordia y monotemática, ¿no? Sí. Por el dominio de Balbi y la falta de respuestas anímicas y boxísticas del Pepe Balbi. Ganó en todos los ítems, en la corta, sí, en la media, larga. Hasta en la larga con el duelo de Jazz. Sí, sí.